onda, Blockilibers? ¿Cómo están el día de hoy? Yo les traigo algo emblemático, algo que a mí me está poniendo nervioso. ¿Quién se quedará en el trono de hierro? Hoy se los traigo completitos a ustedes, mis grandes amigos amantes del Funko Pop y del Lego. ¡Vámonos con el intro! Como primera opción quiero abrir a Cersei Lannister, la primerita, la que está ahorita justamente con el trono. La verdad es que miren, son desmontables, eso me agrada bastante por si tú la quieres sentar en otro lugar. Pero me gusta que trae su anillo de casada aún, de casada pero soltera, pero viuda. De entrada ven el trono. La verdad es que hasta hacerle así me da cosa, está muy muy puntiagudo. Su corona, wow. La verdad es que yo veo a Cersei y digo, híjole, cómo te odio, pero cómo te amo. Amo odiarte, Cersei Lannister. Por parte de Jon Snow podemos ver su capa, podemos ver sus botas, podemos ver su espada y obviamente todas esas cicatrices que tiene en la guerra. Eso la verdad es que me sorprende, de todas esas cicatrices que hacen hoy al personaje de Jon Snow en su rostro, su bigotito de yeah, yo soy Jon Snow, su espada con su lobito. La verdad es que eso me sorprende bastante, su espada que tiene el mango del lobo. Wow, increíble, esta espada que le regaló el Lord Comandante, pues porque le salvó la vida, ¿no? Yo lo veo y digo, Jon Snow, I love you. Chequen, analicen a Tyrion Lannister. Trae su manita del rey. Eso desde que se la dio Daenerys fue como de trae su mano del rey, obviamente del lado derecho, justamente como lo trae Tyrion. Trae su copa de vino, eso es lo que me encanta de Tyrion. Trae sus botas, todo vestido de negro. Trae su cicatriz de la batalla de Blackwater. La verdad es que a mí me sorprende cada uno de los detalles de bueno, de entrada el trono de hierro es increíble. Yo lo veo y digo, wow. Pero lo que me sorprende es Tyrion, ¿saben? Todo de negro, trae su cinturón, que muy emblemático de él. No sé ustedes, pero hasta ahorita mi favorito es Tyrion por los detalles de la mano del rey. Ese pequeño detalle es increíble, yo lo veo y digo, wow. De este lado vamos a abrir pues a la madre de dragones. Este personaje que ha sufrido, que ha crecido, que ha vivido, la hemos visto madurar, la hemos visto trabajar, la hemos visto... Incluso en este último capítulo hemos visto empuñar una espada. Yo la veo y digo, wow. No es el traje con la que la hemos visto esta última temporada, es el gris. Pero aún así, la verdad, yo la veo y digo, órales. Trae sus trenzas, estas trenzas tan emblemáticas de la casa Targaryen. Trae sus tres dragones, en como... como collar, como... ¿cómo explicárselos? Yo la veo y digo, wow. Y pues vámonos de este lado con el Caminante Blanco. La verdad es que yo cuando lo vi que pues Arya Stark, sin spoilers aquí en Juguetería Bloque, pero pues cuando yo lo vi con Arya dije, ¡ah, pirru! Órale, sus ojos la verdad sí intimidan, ¿eh? Yo hasta lo tuve que mover así un poquito para allá porque sus ojos sí intimidan. Ese puntito que no lo vemos en ningún otro Funko Pop, sí intimida. Ese pequeño puntito sí intimida bastante. Ahora, me doy cuenta que trae su como chaleco este que es como rayadito. Trae sus manos como diciendo... ¿qué opinas? ¿Me voy a sentar yo? Hoy por hoy ya sabemos que el Caminante Blanco no se siente en el trono. ¿O no sabemos? No sabemos. ¿Quién sabe? Puede que aún siga vivo. ¿Sigues vivo, hermano? ¡Ay, no! Véanlo fijamente a los ojos. ¡Sí, sí da terror! ¡Sí da mello! La verdad es que yo sí lo veo y digo... sí da cosita verlo fijamente a los ojos. Sin importar el precio, el costo, el sacrificio que cada uno de nuestros personajes haya dado para llegar hasta este punto, aquí en Juguetería Bloque te los puedes llevar en $599 el que tú quieras. Cada uno, repito, cada uno, porque luego llegan y dicen, oye, llévame todos en $599. Aquí los esperamos. Recuerden, este precio es de precio en tienda. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. ¿Qué otro Funko Pop les gustaría que hiciéramos en el unboxing? Yo los dejo con la emblemática, el poderío
de cada uno de nuestros personajes favoritos de Game of Thrones. ¡Córrela!